Bueno, queremos platicar ahora, es un gusto tener en nuestro estudio al diputado, al asambleísta Leonel Luna del PRD. Diputado, muy buenas noches. Y este tema que interesa tanto a la ciudadanía, tanto a los que somos particulares como a los negocios, entre otros. Sabemos que el PRD, la bancada del PRD, tenía negociación, estaba en un diálogo, una plática con la Comisión Federal de Electricidad para diferentes puntos, de los cuales platicaremos poco más adelante, pero que esta negociación de plano se rompió. Así es, bueno, no ha habido éxito en esta negociación. Se instaló una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad. Llevamos alrededor de 7 reuniones y lo cierto es que no hay avance. Ha habido un compromiso por parte de la Comisión Federal de Electricidad de revisar las tarifas, de revisar las inconsistencias que se tienen en el suministro de energía eléctrica y sin embargo, bueno, pues no se ha cumplido. Es un problema grave, sobre todo para las unidades habitacionales, porque resulta que alrededor de 300 unidades habitacionales se han acercado a la Asamblea Legislativa para justamente solicitar esta mesa de concertación, esta mesa de negociación, porque anteriormente Luz y Fuerza prorrateaba el cobro de la energía eléctrica de las áreas comunes, es decir, de las áreas verdes, de los elevadores, de las bombas, y resulta que ahora de pronto hay un descontrol y le llega a uno o dos vecinos de la propia unidad habitacional el recibo de todo. Entonces tenemos recibos de 450 mil pesos, tenemos recibos de 200 mil pesos, y sin mayor argumento, si no se pagan, llegan y cortan la energía. Y este es un problema fuerte, porque entonces muchas unidades habitacionales se pueden quedar simplemente sin luz, pero además sin agua. Y además de que afecta las bombas, afecta las plantas de tratamiento. Es un asunto verdaderamente complicado. Leonel, si en algo estamos de acuerdo es en que a raíz de que llega la Comisión Federal de Electricidad se incrementan los recibos, el pago, el cobro, y recibimos y vemos el mismo trato despótico del que nos quejábamos de la compañía de luz. Simple y sencillamente usted pague y pague, ya después diriguamos. ¿Por qué se rompió el diálogo con la Comisión? Y peor aún, bueno, no solamente es el trato despótico, sino que se han incrementado en un 60%. Los cobros de energía eléctrica, la tarifa de pronto se determina sin mediar criterio alguno. Entonces hay muchas zonas de la ciudad que de pronto les llega un recibo de consumo alto o muy alto. Así es, entonces eso es grave porque si alguien pagaba 300, 400 pesos, ahora la Comisión Federal de Electricidad les cobra 1000, 1500, 2000 o hasta 3000 pesos. Y llega la gente a hacer su aclaración a la oficina de Comisión Federal de Electricidad y le dicen, bueno, si no paga le cortamos la luz, sin mayor miramiento. Ustedes tienen precisamente en el tema de la tarifa DAC, que es tarifa de alto consumo, la propuesta de que en lugar de cobrarse así por altos consumos, sea al contrario, por subsidios menores o mayores, depende la zona de la ciudad. Así es, dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona, si es una zona popular, estamos justamente proponiendo que se aplique este subsidio. Y bueno, esto va variando de acuerdo a la zona en términos del nivel socioeconómico que tengan. Pero la respuesta ha sido nula. O sea, realmente no ha habido una respuesta, no ha habido un compromiso serio de la Comisión Federal de Electricidad. Y de pronto dicen, bueno, no somos nosotros, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien es la responsable. Entonces va de un lado el tema a otro y lo cierto es que no se ha resuelto. Pero además no solamente son afectados los vecinos de las unidades habitacionales, los vecinos de las zonas populares, sino que también muchos negocios de esta ciudad. Entonces algunos pues pagan más consumo, pagan más en la tarifa de energía eléctrica que en la propia renta del local. Entonces pues realmente esto va a llevar a la quiebra a muchísimos negocios. O bien, de pronto vamos a tener el 80% de la ciudad obscuras porque van a cortar la luz a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestros diputados? En este caso, de usted, Leonel Luna, como asambleísta. Nosotros seguimos insistiéndole a la Comisión Federal de Electricidad que se establezcan compromisos reales, concretos. Seguimos insistiendo en que se multipliquen los módulos
para que la gente pueda ir a hacer sus aclaraciones, pero sobre todo que haya una respuesta óptima, que haya una respuesta eficiente, eficaz de los propios servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad. Diputado, una de las recomendaciones que ustedes hicieron al auditorio, al público en general, es que no paguen las tarifas de luz. Pero ¿qué pasa cuando una ama de casa, un locatario, accede a esta recomendación, le cortan la luz? ¿Qué va a hacer el PRD? Bueno, nosotros estamos proponiendo una movilización el próximo 27 de junio a la Secretaría de Hacienda, justamente para exigir que estas mesas de trabajo funcionen, para que en estas mesas de trabajo haya una respuesta a la ciudadanía, para que en estas mesas de trabajo se puedan generar mecanismos, rutas para poder solucionar el problema, si no, el problema va a seguir creciendo. Perdón, a lo que le preguntaba, si a alguien le cortan la luz, ¿ustedes van a sacar la cara también por esa persona? Sí, por supuesto, estamos justamente invitando a esta movilización porque no vemos otra salida. Directamente a la Secretaría de Hacienda. ¿Ahí se van a reunir? Así es. No es una situación que obedezca a una protesta innecesaria o una propuesta en vano. Esto viene pues de un antecedente desde hace año y medio, donde no hay una respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, esperemos pues que ahora sí ya ponga cartas en el asunto el secretario de Hacienda. Ahora que la instancia que corresponda, pero que solucionen esto, que es lo que le interesa a la ciudadanía, que está pagando altos costos y recibiendo mal servicio, como se hacía con Luz y Fuerza del Centro. Diputado, gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias. Luna, asambleísta.